Capítulo 29. Ya llegué. ¿Y el Diz? ¿Handan? 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 ¿Handan, estás bien? ¿Qué te sucede? Dime, Handan. ¿Qué hiciste, Handan? ¿Cómo está Handan? No lo sé. Los doctores siguen adentro. Se tomó todo el frasco de pastillas. ¿Qué dices? Solo la dejamos unos segundos. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿No viste nada? Bueno, llegué tarde. Cuando entré a la casa, la vi en el piso. ¿Llegaste tarde? Fermán, ¿cómo pudiste hacerlo? Confié en ti y por eso la dejé sola. ¿Por qué tenías tanta preocupación? Porque fui a buscar a Kemal. Alá, ¿por qué nos pasa esto? Hubiera estado bien que llamaras. Lo hice. Tu teléfono no tenía señal. Te dejé un mensaje en la casa. Sus padres se encuentran fuera ahora. Si le pasara algo, nunca me lo perdonaría. No te preocupes. Todo estará bien. Ay, querida, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Qué dijo el doctor? La regresaron a la vida. Le lavaron el estómago. Pero se tiene que quedar aquí un par de horas. Voy a comprar comida para que al menos comas. No has descansado. Gracias, Ala. El doctor dijo que era mejor ir al psicólogo. Tiene que hacer una declaración a la policía. ¿La policía? No te preocupes, yo me encargo. Fermán, por favor, hay que ayudarla. De ser posible, no dejes que informen que se quería suicidar. No te preocupes. No los dejaré, pero puede intentarlo de nuevo. No la volveré a dejar sola otra vez. Después de todo lo que sucedió. Tranquila. Bendito Alá. Estoy viva. Sí. No te preocupes por eso, está bien. Voy a hacer el papeleo de salida. Sí, está bien. Fermán, por favor, que nadie se entere. No tengas cuidado. Qué mal. Handan, querida, ¿cómo estás? Yildiz, aquí estás. Qué mal, ¿no vino? ¿Qué mal? Vendrá pronto. Pero mira, nosotros estamos contigo. Así que no vino. Ni siquiera le preocupa si muero. Desearía que no me hubieran encontrado. Y mejor morir.